esta calle abajo, pa mi comadre. Por esta calle abajo, pa mi comadre. Con el compadre al hombro. Y dactilógrafo, no me gustaría bajarme ni empezar a los golpes limpios. Cantemos fuerte, feliz fin de año, que el otro año sea mucho mejor que este y que Dios lo bendiga. Cantemos, mi hermano. ¡Vamos! ¡Se va la segunda, mi hermano! A Fernando, ¿cómo vio este Americano 2003 el espíritu que se ha vivido? Bueno, para nosotros es increíble participar de ya, que nos inviten a este festival que ya se hace cada vez más grande, compartir con hermanos de Latinoamérica, para nosotros es un honor y siempre un gusto tocar para nuestra gente, así que maravilloso tocar acá. Usted ha hecho dúo con Raúl. Te preguntamos, Raúl, ¿cómo has vivido este Americanto? Como todos los Americantos, me parece que es muy bueno que todo esto se haga porque pone en valor la música de distintas zonas, pero con una, a excepción de Orozco Barrientos, con una alta calidad. Muy bueno. ¿Cómo son las expectativas que tienen para el nuevo disco Vino Tinto? La mejor, de hecho está funcionando muy bien y las críticas fueron tremendas, así que muy bueno. ¿Qué es lo que significa este Americanto para Jorge Sosa, para Viví Vendime? Bueno, el Americanto es el festival de iniciación de todos los festivales, por lo tanto un punto de partida para el reencuentro de todos los artistas que están trabajando por el canto de nuestra tierra, por mantener nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Este certamen debe ser este encuentro, más que certamen, nació con la democracia, por lo tanto es un hecho muy significativo que se siga haciendo, que perdure y que se agrande cada vez más. Y es el encuentro de músicos de toda Latinoamérica, así que es importantísimo con lo que está realizando y ojalá perdure por mucho tiempo y se mantenga el espíritu que tiene, por ejemplo, esta noche el Americano. La comadre le dice: mueve las tabas.